Studies have shown that the human brain has an implicit musical ability. Music is not only beneficial for our emotional states, but also our intelligence and general cognition. Are you pathways that gave Phoebe the drug users the same while dancing, creating, performing, even listening to One, two, three, hit it! Bienvenidos a Princedom of Trance. Capítulo 1-1-1. Bienvenidos, hijos e hijas de la música del futuro. Esto del futuro tiene una explicación, Oren. Es que estoy viendo la tercera temporada de Westworld en HBO y se me han fundido ya dos o tres días. Ojo, tío, ¿te has fijado? Capítulo 111, todos los numericos iguales, ¿eh? ¡Qué suerte, Capigúa! Bueno, a ver, suerte para Ani, que hoy solo ha tenido que repetir tres veces el 1 y cobra lo mismo, ¿eh? Ya te digo, tenemos musiquita fresquita para el fin de oiga. ¡Abre ahí, joven, la maleta, a ver qué hay! Pues mira, lo nuevo de Alex, nuestro amigo Exi Minds, que viene con Proyel, vocales en pareja con Steve Allen y Carrie, Andrew Mert y Natune o Rasnichan con Maria Naylor, y también el nuevo cebollazo de Bix, que más le vale al abuelo engrasarse la prótesis. Pero antes vamos con Exi Minds, nuestro gran amigo Alexander Zhukov, un ruso que es más majo que Putin, y su conexión iraní con Ali Entezarian desde Teherán. ¡Arrancamos! We'll be right back.
madre mía, vaya trallazo de apertura, qué gordura de colchón y vaya armónicos del vellón. Es correcto. Oye, ¿te apetece jugar a Simón? Dice, nuestros oyentes lo pueden practicar en sus casas o en el coche o donde les pille. Santa Madonna, cuando dices lo de Simón, dice, yo ya pensaba en Simon Patterson, pero dado que es el segundo track de hoy y no creo que vaya tan fuerte, igual va a ser otro Simón. Simón dice, dad palmas. Simón dice, moved las caderas. Simón dice, haced el robot. Simón dice, haced un sudoku. 100 flexiones, doble tirabuzón, el limbo rock. A ver tú, Nadia Comaneci, que se te va a salir la cadera, anda. Efectivamente, son Alvin Wong Lian Kit, alias Simon Lee, y Lee Ruen Chang, alias Alvin, que no es el de las ardillas, y viene desde Malasia. Juntos desde hace 13 años, comenzaron con mashups y a pinchar en pequeños locales. Ojo, que a día de hoy venden en más de 60 países y hacen radio. ¡Vamos con este Dice Mental! Cuántos cuentos de hadas por aquí últimamente, ¿no? Mira, este es el último que entra en la selección de tracks del programa. Si alguien más nos envía un tema que se llame Fairy Tale, aunque sea Gareth Emery, no lo ponemos y le desheredamos. Y se queda sin el álbum de cromos de fútbol, la peonza y el disfraz de Homer Simpson. Bueno, a ver. Ya bastante rollo pena lo de Andrew Mert y Natune como para aguantar lo penoso de tus chistes, hermoso mío. Y si es de Gareth Emery, pues igual como si se llama Pónmela aquí que no tengo bolsillos. O de Ottaviani, o de Orjan. Mucho cuidado que ya pisamos ahí terreno de arena movedizas. Ja, rollo pena, dice. Qué poquita sensibilidad. El ruso siempre imprime este patrón melancólico a sus producciones, súper limpias y equilibradas. Y nuestra escolta vocal Natalia, también from Russia with love, no podía fallar, ya que su tono de voz sedoso, pues eso, es de hadas. We'll be right back.
Vamos a dar paso a un invitado muy especial, ya que forma parte de ese equipazo de justicieros que son las Tortugas Ninja. Y parece que en sus ratos libres come pizza y hace trance. Con todos ustedes, Michelangelo. Jo, y soy yo el de los chistes malos, ¿no? Ya veo. Mira, al final en una de estas nos mandan a dos sicarios para que nos rompan las piernas, o peor, nos ponen 4 horas seguidas con los grandes éxitos de Nicky Jam. Te lo llevaste todo. Que mira que eres mala gente. Haberme dejado por lo menos el Apple TV. Mientras llega la ambulancia, traduzco. You Took Everything es lo nuevo de Michelangelo, que desde Chipre lleva 12 años también en la cresta y ha decidido también darle la bienvenida al verano. A ver si se nos invita allí a Nicosia, ¿no? A pasar unos días. Que para este verano tengo menos dinero que uno que se está duchando. We'll be right back.
Los chicos del sello Transmission aterrizan por segunda vez hoy en el programa mostrándonos The Path to the Light, el camino a la luz. Caroline, ven hacia la luz. Caroline, que nos han cortado el suministro porque no hemos pagado el recibo. Pero eso era de Poltergeist, ¿no? Bueno, lo de la compañía de suministro eléctrico no, obviamente. Pero me ha quedado un poco Gollum. Sí, da igual, vamos para adelante que nos dispersamos. El tío Demetrius ilumina nuestro camino hacia el hangar de la Enterprise del Trens, que sobrevuela cada semana el ala psiquiátrica del hospital con este track que supone el debut en el sello productor ruso Otro Más en el día de hoy, de Ekaterimburgo, Dmitry Siltsov, el sello de DJ Phil en todo lo alto. Y esto no es ningún poltergeist, es un tema raco de mid-tempo progresivo como la copa de un pino. El caso es que el territorio Z está bien iluminado. Activado.
seguimos. Y es que Caris está saliendo del mapa, tío. Es verdad. La semana pasada pusimos otro tema suyo y esta semana han salido como 3 o 4 más. Sí, y el amigo Steve Allen, que publica este trabajazo en su propio sello, Uplift, y que sale a luz, ¿cuándo? Caroline. Vaya, vaya. Sí, pues bueno, sale hoy mismo, recién exprimido para vosotros. Estamos más al día que la libreta de banco de Rafa Nadal y el tío Steve desde UK, cuyos talentos están no solo en el estudio, ya que tocar sus producciones en eventos más importantes del mundo es algo que le motiva especialmente. Si me pone delante el rollete este Euphoric en la partitura, pues lo compro. No me extraña que los últimos años haya dominado el mercado. Y la holandesa, como decíamos, está corriendo que se las pela, que yo para mí que le va a fichar McLaren, va como un pepino. De formación clásica, toca el piano y hace sus pinitos en producción. Y mira cómo entona este How I Miss You. Thank you.
Mira, estoy aquí repasando que he abierto un cajón y hay un libro donde apunto yo todos los cumpleaños, ¿sabes? A la vieja usanza. Con un bolígrafo. Ay, ay, ay. Bueno, así que queremos felicitar a Rich Normandy desde Colorado, en USA, y Edita Bitunaite desde Lituania. Happy birthday. Y también desde Madrid, Antonio Espinosa, José Aguilera y mi amigo José Luis Moro, el pingüino. ¡Felicidades! Y tenemos por aquí algunos producers como Matt Gulich de JYD, a Steve Bryan, también conocido como Cabriolet Paris, a Paul Pollux, a todos ellos también Happy Birthday. Y otro tema que vuelve a demostrar que en Princedom of Trends estamos más actualizados que el firmware de la nevera de Bill Gates es este Let Me Guide You, firmado por Michael Westerhoff, y que sale el próximo lunes, día 15 de junio. Pero aquí os lo adelantamos, claro que sí, guapi, porque yo lo valgo con mi pelo Pantene y mis melenas al viento. Por eso hay que escuchar Princedom of Trends, amiguitos, que si no, Santa Claus no os traerá el iPhone. Michael Westerhoff es un productor holandés que estudió piano clásico en una escuela de música desde 2007, pero después de 5 años se aburría. Entonces vendió su piano y compró un MacBook Pro con un teclado controlador MIDI. ¿Qué cosas te cuento, eh? A finales de 2012 comenzó a producir. Y Michael dice, el trance tiene que ser un viaje emocional de la A a la Z. Y por eso todas mis canciones deben cumplir con este elemento clave. Nos alegramos de que compraras el Mac, Michael.
damas y caballeros, solo quedan segundos en el reloj y el quarterback da las últimas instrucciones. Mira hacia la derecha, mira hacia la izquierda, buscando al audible que empieza a moverse por detrás de la línea de scrimmage. Y allá van, mail aéreo hacia Picker, que acaba de sacudirse al defensa de Carolina del Norte. ¿Cómo corre? Línea de 20, línea de 10. Touchdown sobre la bocina. Los Tigers se llevan la copa. Ha renacido, hermanos. Milagro en Auburn. ¿Qué te pasa, flipao? Ah, vale. Esto es por el título Rebirth, o sea, renacimiento. Tío, te dan un argumento y te montas un guión enterito, macho. Después de aquel pelotazo de febrero, Yes, I Can, y que ha salido en todos los streamings de los DJs desde sus balcones, habitaciones, cuartos de baño, cocinas y hasta desde la orilla de un río, Biggs nos vuelve a volver locos con su vuelta. ¿Has visto cómo le doy la vuelta al chiste? Vale, yo soy el flipao, ¿no? Lo que sí que vuelve es nuestro Track of the Week. We'll be right back.
¿Nunca te ha llamado la atención esto de los nombres de los grupos de música, tío? Hamburguesa Vegetal, Johnny Juerga y los que remontan el Pisuerga, Tarzán y Sup. Vale, sí, ese ya me lo sé. Pero tío, a ver, tú explícame cómo nos comemos esto. Imagina que hacemos un grupo nuevo y que queremos ponerle un nombre así chulo para que en un concierto coree la gente cuando se acaba. Otra. Y luego el nombre del grupo. Y vas y le pones The Conductor and the Cowboy. ¿Qué clase de nombre es ese? El conductor y el vaquero. Imagínatelo, uno ahí, pipi, y el otro, tú, desenfun. Bueno, seamos serios, que detrás se esconde Adam Pracy desde UK con 20 años de trance a las espaldas y vienen con Aero, su vocalista habitual. Para este Sail Away escogemos remix de Meta and Glide.
Y volvemos a territorio Oren con el jefe de la casa del trance vocal, Rat Nitzan, y este vocal con soniquete Sai con Marian Ayler. Y claro, ya os pensabais que os íbamos a alargar el original y ala, a correr. ¡No! Este es el nuevo remix que sale hoy también. Para flipar caldo de anacardo. Y que se ha sacado de la manga de la túnica de mago, nada más y nada menos que el neocastrense Darren Porter. ¿Mandy? ¿Lo qué? De Newcastle. ¿Nada? ¿Inglés? Ah, sí, claro. Traducción al inglés, pero bajo palabra de honor, sí. Madre del amor hermoso. Por cierto, que los que nos veis en Facebook Live podéis aprovechar las lyrics para haceros un karaoke. Grabaros cantando sin efectos ni nada y enviarlo a mira cómo canto como el culo no vale reírse @princedomoftrance.com. Y sorteamos un globo de esos de feria que tienen luces LED, ¿eh? Esto, no, esto es un lujo. Os dejamos con Nothing Breaks Like a Heart. Memoriza las secuencias. Siente los beats en tu piel. Esto es Prism of Trends. Hi David and all you wonderful listeners out there. Maria Naylor here. Just dropping by to spread some love. So I hope you enjoy my track Nothing Breaks Like a Heart. See you soon. Have a great day.
subiendo nivel de sonido en la estación Prism of Trance. Y tenemos que cerrar con un temita de esos que podríamos denominar un tema, francamente, de esos uplifting de guino, 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 guino. Vale, para que te atascas. Pues sí, un buen broche final para el capítulo 111 de nuestras descerebradas aventuras Behind the Wheels of Steel. Y ya que te pones tan chulito de que sacamos cosas nuevas, otro que sale hoy, Mirage of Hope, firmado por Matt Wave, Stefan Imbach, DJ y productor de Lausanne, Suiza, cofundador de Phoenix Recordings y considerado como uno de los pilares de la escena de aquel país. Y Matt Wave no es solo un gran DJ, sino también un visionario de su tiempo en un mundo musical en constante cambio. Y además empezó como lo bueno, interesándose por el vinilo para pinchar. Matt Wave ha recorrido todos los clubes y festivales de Suiza y también en todo el mundo como líder suizo de la nueva generación.
queda tiempo para más. Y os queremos recordar que estaremos pinchando en varios clubes el viernes, sábado y domingo por la mañana y tarde por la zona de Soria, que está surgiendo una corriente trans muy fuerte. Ah, sí, con DJ Cebolla y DJ Terracitas, por cierto, de teloneros ahí espectaculares. Bueno, anda, venga, vamos a acabar, que llaman a la puerta ya. Sí, el de Amazon, que es que no paras, tío, está desatado. Está bien. Venga. Venga, un besito. Hasta luego, chao, chao. Programa finalizado. Volvemos la próxima semana.